Hi Manuel, hi Carlos. Hi teacher. Hi. hi, good evening. Nice to greet you again. How are you doing? ¿Cómo están? Fine. Fine, you're fine, okay. What happened with your camera, Manuel? Me falla por momentos, pero ahorita estoy intentando de corregirlo. Okay. <clears throat> okay, I comprehend. Hi Eli. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Okay. How are you, teacher? Well, um, a little stressed for the university. It is hard. un poco estresado pero también contento pues porque pues sinceramente si yo trabajo aquí es porque me gusta y a mí me encanta dar clases entonces eh, me sirve me hace sentir mejor y feliz pues de que vamos a comenzar ahorita si les parece introducimos ya la clase ya es hora y a medida que se vayan uniendo más personas pues excelente verdad la vamos recibiendo <coughs> Quería dejar otra vez aquí al principio de la clase y que quede grabado el código QR de WhatsApp para que eh, si alguien la ve después en YouTube, entonces, y no está en el grupo, se pueda meter. ¿Ok? Luego quería preguntarles algo que no les pregunté la vez anterior, ayer. No aplica para el I porque yo estuve con él la vez pasada, el curso pasado, pero para los demás, para Manuel y para Carlos, si, si ya habían estado en algún curso antes y si es así, pues, ¿qué vieron? Claro, de, de Inglés Corporativo, de Insaforta. Manuel, Carlos. Buenas noches. Pues, de los... Más que más vimos fue prácticamente eh, presente, presente continuo, eh, pasado simple. Okay. Y de ahí cosas como alfabeto, números, eh, ver, cómo dar las direcciones, uh -huh. cómo presentarse y vocabulario variado, el transporte, por ejemplo, uh -huh. y cosas de la ropa, el clima. En eso, eso más que todo. Ok, perfecto. Eh, sí, quería asegurarme, pues, para pues, determinar si, si podemos indagar en ciertas cuestiones o no será necesario repasarlas tanto, podemos avanzar, podemos ganar tiempo en ese sentido. Disculpen, no sé qué tiene mi pelo, pero no lo no logro ah, controlar, pero bueno, está bien, no importa. Entonces, excelente, excelente, es una gran base y, y me deja más tranquilo, pues, de, de poder dar como por hecho algunas cosas, que ya las sabemos, y, y poder continuar con otras, agregar más información a medida que vayamos avanzando en las clases. ¿Ok? Hi, good evening. Good evening to all of you. To Miguel, to Jancy, to William. Nice to see you again. All of you that can turn on your camera, please do it. Todos que puedan encender su cámara, háganlo, por Okay, you know that is a requirement. That is here. Camera turn on. Camera encendida. Okay. If you want, we can start with our lesson for today. Who can tell me? ¿Quién me puede decir más o menos lo que vimos ayer? ¿Qué you recuerdan? ¿Qué recuerdan? Eh, no un yeah? poco sobre el repaso del verbo to eh, yeah. pronombres, su... ¿Cómo es? Sí, pronombres y la conjugación que lleva cada pronombre. Yes, yes, you're right. En presente simple, ¿verdad? Del verbo to be. La conjugación del verbo to be en presente simple. For each pronoun. Ok, that was just like a little review, un pequeño repaso. Y eh, pues para poder ver los contenidos hoy, un poco más rápido, ¿verdad? Vimos bastante teoría ayer. Hoy vamos a practicar un poco más. Okay. Hi, Daniela. Good evening. Hmm. Okay. No sé si tienes un problema con tu micrófono. No. Daniela, no te alcancé a oír, Daniela. pero bueno. Hola. Hi. Okay. That's great. So, for today, we are going to start our lesson by checking the possessive adjectives. Adjetivos posesivos. What do you think this is going to be about? ¿De qué creen que se va a tratar esto? Aparte de decir adjetivos posesivos, ¿verdad? Esos son los de eh, my, mine, yours, its, esos son. Sí, yes, you're right. Aunque sí y no. Eh, por ejemplo, my, sí, M Y, pero mine, no. Pero esos entran en otra categoría de pronombres, si no me equivoco. Entonces, ahorita vamos a ver solo adjetivos posesivos. And they are this. Ah, bueno, para, para verlos un poco en español. Eh, ah, aquí cometí un error, disculpen. No es mío, es mí. Okay. ok, perfecto. Eh, también Jonathan se está uniendo, ok. Good evening Jonathan. <coughs> ok, retomando esto. Estos son los, eh, serían como el equivalente que tenemos en español. Quería enseñárselos de esta forma primero para que nos ubiquemos y sepamos dónde estamos parados, para que sepamos qué estamos haciendo, ok. Entonces estamos hablando de estas, estos tipos de palabras adjetivos posesivos que los utilizamos para denotar pertenencia. De ahí viene el nombre de posesivo, una posesión, una pertenencia. ¿Okay? Entonces, con esto yo indico que algo es mío o que algo es tuyo, que algo es suyo o es nuestro o es de tal persona. Por ¿Okay? ejemplo, this is my bottle of water. ¿Okay? Mi botella de agua. My bottle of water, or my water bottle. Okay. En español, les decía ayer, ¿verdad? Que en español las cosas suelen ser un poco más complicadas, más rebuscadas, más expresivas. En español tenemos tanto el singular como el plural y el masculino como el femenino para este tipo de palabras. En este caso yo solo quise poner singular y plural masculino para sintetizarlo, para hacerlo corto, ¿verdad? Pero a todas estas también le podemos poner, eh, bueno, a, no a todas, pero a algunas sí le podemos poner la versión femenina. Por ejemplo, nuestro también puede ser nuestra. Okay. En inglés, en in English, it is different, it is easier, es más fácil. Están esta lista. Si, si se ve, es como más simple, más limpia, más fácil de entender. Porque estos adjetivos posesivos en inglés abarcan más conceptos. They are like bigger. My puede significar mi. Eh, o por ejemplo, our puede significar nuestro. O nuestra o nuestros. O nuestras. Entonces en inglés ocupamos una sola palabra frecuentemente para varias que ocuparíamos en español. Ok. So my is me o mis, you, perdón, your, your es tú o tus. His, her, and its significa. Su o sus. Our, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Their, también su o sus. So we gotta know when we got to, to use each of them. Tenemos que tener muy claro cuando vamos a ocupar cada uno. Digamos que hasta este punto, si está claro qué son, what are they? hasta este punto lo entendemos Sí. Yeah. Ok, thank you yeah thank you well para diferenciar exactamente cuándo vamos a utilizar um, uno u otro an adjective a possessive adjective we gotta know very well each pronoun tenemos que conocer bien los pronombres okay cada uno de ellos digamos que sería un poco Tal vez de los más fáciles con I o con you o con we, porque podemos identificarnos como a mí, como a mí mismo, a ti como a la persona que tenemos enfrente o a un grupo en el que me formo parte, pues nosotros, ¿verdad? Luego, they, tercera persona plural, ¿verdad? Hablar de ellos o de ellas. He and she, de él o de ella. También lo podemos reemplazar si tenemos un sujeto, si yo tengo por ejemplo el nombre que siempre se utiliza, <coughs> como de ejemplo María, si tenemos a María, podemos cambiarla por she. Okay. O si tenemos no sé, a Melvin, podemos cambiarlo por he. Sometimes it is difficult to to notice when we got to use it. A veces con it nos cuesta. Porque it no existe en español como tal. O sea, claro que está la traducción de, literal de eso, pero no, no lo usamos en español como se usa en inglés. Ok, so that is a little difference. But we can understand it anyway. Siempre se puede entender de cualquier forma. Entonces, it eh, sin entrar ahorita en clase de pronombres porque no lo es pero sabemos que lo utilizamos para objetos, para animales, para conceptos, tipo abstractos, no sé, la felicidad, eh, todo eso entra dentro de it. Y si queremos decir el su de un objeto o de un animal, por ejemplo, eh, siempre uso mi teléfono de ejemplo. Ok, so here I have my cell phone. Y quiero decir, su cámara es muy buena, ok, So, its camera is very good. Its camera. Su cámara. En español, tal vez en esto sí, en español utilizamos un poco más, perdón, un poco menos eh, de palabras. El su lo ocupamos para varios: para el su de él, para el su de ella, para el su de ellos. En inglés tenemos uno for each pronoun. But anyway, it is easy to learn, learn it. Ok. Siempre es fácil aprenderlos. So, my, your, his, her, its, our, and their. Y por supuesto que todos tienen como una relación, que van como correlacionados en la forma en que se escriben, a excepción de we y our. Eso sí son como un poquito diferentes, ¿verdad? pero por todos los demás guardan como esa relación de parecido. Entonces así también los podemos recordar. Si yo quiero decir mi en inglés, ah, me eh, recuerdo la, la i, la y, okay. o they lo relaciono con their porque son parecidos, ¿verdad? Hasta este punto, ¿hay alguna duda? you have any question? I have a question. Yeah, tell me. It is lo mismo que it is. O sea, contractado. Actually not. Y hay por ejemplo eh, a veces ese meme incluso de que el inglés es fácil. Y luego el inglés, dos puntos. Y está it, it's sin apóstrofe y luego it's con apóstrofe. Entonces. Eh, sí, a veces es un poco confuso esto, porque tenemos las dos formas que estamos viendo en pantalla, these two ways, and also it's con el apóstrofe. It, así tal cual, sin, sin nada extra, es el pronombre. Pronombre eso, que lo cambiamos por objetos, por animales, por conceptos, etc. Okay? It's sin apóstrofe. Stands for this, a possessive adjective. Entonces, it's ITS, con, perdón, sin apóstrofe, quiere decir el su de un animal, su de un objeto, su de un concepto. Sí, Por ejemplo, eh, no sé, un perrito que tenga una correa, entonces esa es su correa. That is it's. Okay. Um... Yeah, Jency, you have any question? Mm, maybe that's not questions, not um anywhere. Is a a common. Okay. Uh, for example, um and you can put the, the example when the uh the can't for example uh is in in Spanish I can use Su but a psu is a positive, but in case um um on a, on a person. But in the case of the pets um is on I, I suppose this only when the pet have a a name. For example um I have a um a, a puppy. Yeah the the, the puppy uh, he its name is um, Kaiser, for example. I can use it because the my pets have a name. No? The hecho, in fact, uh, sometimes it is all the opposite. The opposite. When we got a pet and we love it and we, we consider it like a part of the family, and maybe. It? Es male, we use uh -huh. his, porque está tan tan relacionado, tan apegado a la familia que que lo vamos, o sea, siempre tenemos claro, verdad, que es una mascota, pero por el cariño que se le estima, que se le aprecia, se a veces se le suelen utilizar pronombres de personas o a algo a alguien que conoz, a algo que conozcamos bastante. Sí, en cambio, si por ejemplo el animalito eh, no lo conocemos tanto, no está tan apegado a nosotros o ni siquiera sabemos que tiene nombre, ni siquiera es un animal doméstico, en este caso se usa más it's porque está más alejado de ese concepto de unión a nosotros y más cerca de ser un animal. Mm, lo okay. correcto por regla por regla sería siempre siempre usar it's porque sigue siendo un animal pero por esa cuestión de cercanía a veces yo he notado que las personas usan he or she con una mascota yes, yes. or oh, oh. her name yeah of course mm. yes, I, 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 I say this because um... When I saw the the forms, then veterans, for example, and you're getting that your pets um, to visit the medical, um, is uh, usually that when to sign the the formulary, and the veteran say, uh, Your pet is, is part of your family. um. The answer is yes. Ah, oh, okay. Um, he used that name, that family. Oh, their, their last name is the family. Sí, sí. I put pues, up the name. Yeah, exactly. That's the reason. Eh, precisamente porque porque personas, pues, habemos distintas eh, y con distintos pensamientos, habría quien hace esa diferenciación clara de Sí, es parte de la familia, pero es una mascota. Y hay otros que los queremos demasiado. Y decimos, no, 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 es parte de la familia y punto. Y lleva mi apellido también. Sí. Yes. Sí. Entonces, uh, again, repeating this. The rule is to use it or its with all the animals. Okay. If you love so much an animal and it is your pet, you can use uh, the other pronoun, like he or she. Y terminando de contestar a I. Ok, so it eh, a secas es el pronombre, eso, que lo reemplazamos por una u otra cosa. It's sin apóstrofe quiere decir su de una de estas cosas. Y luego it's con apóstrofe es la versión abreviada de iris que significa eso es o eso está. Entonces ahí ya le estamos agregando un verbo. En la primera columna, in the first column, in the blue column, we have the pronoun. Then in the yellow one, we have the possessive adjective. In that third option that Eli was talking about, it will be a pronoun plus a verb. So, that are the differences. And I know it is uh, truly totally normal to get confused sometimes. Eh, como digo, hasta a veces meme se hace, pues, de que es muy confuso. Están como los tres it's que se parece, It, its y its, y por si no fuera poco, its con apóstrofe y sin apóstrofe se pronuncian igual. Entonces, how are, how am I going to know which one is the people talking about? ¿Cómo voy a saber de cuál está hablando la gente? Just based on the context. En el context, yes. Yeah y tal vez pueda hacer algo que se dice muy seguido que decimos lo maestro del, del inglés eh, no el contexto le va a decir qué es lo que está queriendo decir la otra persona Pero es really it, I mean it is uh, true it is true es cierto y luego aparece muy naturalmente okay so don't worry about it. y si y si alguien tiene una pregunta de estas o esta misma pregunta de it it's it's la puede volver a hacer en cualquier momento, ¿ok? So, at this moment, uh, ¿does anybody have, yeah? ¿Does anybody have any question with these possessive adjectives? No. No, ¿ok? Si yo quiero decir, um, por ejemplo, eh, yo me estoy refiriendo a A unas personas, a una familia, okay, a mis vecinos, por ejemplo, a, mi a mis vecinos. Y no sé, yo quiero decir, esta es la casa de ellos, o esta es su casa, así, esta es su casa. We can say, this is their house. Yes, absolutely correct, William. Totalmente correcto. This is their house, esta es su casa. A pesar de que las otras también se traducen como su, pero vamos a usar their porque el sujeto es their porque yo a mis vecinos los puedo cambiar por ellos y siempre tiene sentido la oración. It makes sense. Okay. Okay, perfect. Just let me check the hour. Okay, we still have time. We're going to move forward to the platform. By the way, could you join the platform? ¿Pudieron a ingresar a la plataforma? Yeah. Okay, yes. Again, repeating again. If you have any trouble, si tienen algún problema con la plataforma, por favor háganmelo saber. Okay. Este video básicamente es lo que lo que hemos estado viendo tanto ayer como hoy. Entonces aquí ganamos un poquito de tiempo. We're going to practice with this. Some of, some of you. Uh, Perdón, perdón. ¿Alguno de ustedes me estaba comentando lo del el ejercicio en de la plataforma? I think it was you, Jensi. No. No, I'm sorry. Ok. Bueno, entonces, ahorita vamos a practicar con esto. I need your help. Let's suppose that I don't know how to solve it. Imaginemos que no sé cómo resolverlo. So I need your help. This is going to be the first one: my name. Then we have to select an option. are is or am what will you say is 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 okay perfect my name is david garza or david garza okay why do you select that por qué seleccionan ese are you sure porque se está refiriendo al mismo es primera persona Ok, sí, sí es is, yes. están en lo correcto, sí es is. Yes. Pero esa no es la razón. Porque si fuera así, recuerden que el, para primera persona singular, o sea, yo, el pronombre es am. ¿Por qué pongo is y no am? Porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de mi nombre. You're totally right, that is the yes. response. Porque en ese caso. Como lo dijo Jonathan, básicamente me quitó las palabras de la boca, no lo puedo haber dicho mejor. Eh, no, el sujeto este, David, no está hablando de sí mismo, sino de su nombre. ¿Y su nombre por qué lo puede intercambiar dentro de los pronombres? Ok, el nombre es un concepto. Ah, lo cambió por it. Ok. ¿Y cuál es el verbo, o oh, perdón, la conjugación de to be para it? Es is. is. ¿Verdad? Si yo my name lo cambio por it, yo puedo decir it is David Garza. Imagine that Jensi tell me, eh, what is your name? And I can say it is David Garza. Entonces es como para no volver a decir mi nombre es, si ya me acaban de preguntar eso. Sino que solo respondemos es. ¿Verdad? En inglés no funciona así. Siempre, siempre que vayamos a hacer una oración, tiene que llevar un pronombre. Perdón, un sujeto. Ya sea nombre o pronombre. Entonces, por eso no solo podemos poner en inglés is. Tiene que llevar o el sujeto, en este caso es el nombre, my name, o el pronombre que hubiera sido it. Ok. You did it very well. Then, the second one. I'm from Mexico. Family is in Mexico City. What would you choose? My. My. My, yes, because in this case he's talking about him. The sentence, the statement starts with am. Okay, entonces si, sí, comienza hablando de él. My brother, a university student. Is. Is, yes, because we can change my brother for he. He is a university student. And by the way, una curiosidad. ¿Por qué tenemos A y luego una palabra que comienza con U en lugar de tener N, con N, A N? Sí. Because university sounds like Y, not like U. Yes, it is because when we have um, not only with the word university, También hay unas cuantas más. Bueno, tenemos una palabra que comienza por vocal, pero con sonido muy, muy eh, agudo, si no, me recu si no recuerdo mal, era así. Entonces podemos poner la A, sin la N. Okay. Pero ese no es el tema de ahorita, solo una curiosidad. Then, her, his, or our. Name is Carlos is his. 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 Perfect. Porque Carlos es un nombre masculino, ¿verdad? Y estamos hablando de una sola persona. Entonces, his. Su nombre es Carlos. Then the number five Name is es he Park. I'm 20 years old and the options are her, your and my. Her. Are you sure? My. My. because my name is from here. My. And, and then there is a, There is mine. a point here. And then she says, "I am." So at the beginning, she also was talking about her. También estaba hablando de ella. Her. Claro, ella estaba hablando de ella misma. Por eso se usa my. Porque en este ejercicio lo que hacemos es como meternos, digamos, en la mente de la chica y decir, ah, mi nombre es sonji Park, tengo 20 años. Entonces, todo eso se dice en primera persona. Por eso, my, my name is sonji Park. De igual forma, vamos a corroborar ahorita para chequear que todo esté en orden, ¿ok? My sister, a blank space, is sitting here. Two. Is. Okay. Yes, because you can change it for she. Our parents are in Korea right now. Korea, Korea right now. Okay, then we have I'm Elizabeth, but everyone calls me Beth. Last name is Silva. Hair. Hi. Hair my. Okay, algunos dicen my, otros dicen her. ¿Por qué los que dicen her dicen que es her? No, it's my. Okay, ¿por qué? Because uh, she talks about this herself. She's talking about herself. Yes. The sentence starts with I'm. I am. Yes. Yo soy. Elizabeth. but everyone calls me, Call me Beth. Beth. Todos me llaman Beth. My last name is Silvia. My last name is Silva Yes. Si toda la oración va en primera persona singular, lo lógico sería que este también. ¿Verdad? Then we have this. A student at City College. What would you place here? Recuerden, estos son los pronombres con el verbo to be abreviado, lo veíamos ayer, ¿recuerdan? Esto es la forma corta de decir you are, I am, she is. Do you remember? Yes. Yeah. But I don't know. I, I think that I'm and she is yes. RK. Okay. Entonces, descartamos dos. Recibimos la llamada. Pedimos la ayuda de un amigo. Uh, well, I think that the if um, the context um, the last you know, seven option. She talk about themselves and say you a my in this case in the eight then number eight i think that's i because you know, i am a student in city college okay. if it's referencing herself yeah. she is a student She's a student at city college okay en realidad gramaticalmente podrían ser las tres yes Las tres estarían correctamente escritas en, gramaticalmente hablando. Yo, personalmente, no pondría your, porque, ok, si lo analizamos, tú eres un estudiante en, en la universidad de la ciudad, la universidad estatal. Los estadounidenses a veces le dicen college a la universidad, no solo university, ok. Entonces, eso es como que si yo, por ejemplo, si lo digo a Eli, eso es algo que Eli ya tendría que saber. Yeah, verdad? It doesn't, sense. It doesn't make sense. En, en inglés es un poco raro para decir no tiene sentido. No se usa have, sino que se usa make. Y estamos diciendo no hace sentido. Es raro decirlo, pero se dice así. It doesn't make sense. Ok, so. That's really weird. Eso es verdaderamente raro. That's the reason why I wouldn't place your. Eso es por lo que yo no pondría your. Y luego I'm o oh, she's no está completamente bien. Entonces, a veces surge que, que se pueden poner varias opciones. Entonces no es de extrañarse. Si no, solo pues hay que probar, pues. Hay que probar. Y, y ahorita como les decía, vamos a ver las respuestas. Luego, my parents in Canada on vacation this week. Are yes are okay? Perfect. So let's look at this. Okay, let's let's check them. Is, is, my, my, is, is, his, his, my, my, is, is, my, my, I'm, I'm, are, are. Okay. Entonces, las tenemos todas correctas. Yes. Okay. Congratulations. You did it very well. And, como les digo, en este caso no sé por qué. Eh, puso la plataforma que solo es I'm, porque gramaticalmente I'm, las tres son correctas. Si les llega a pasar, yes, yes. The last dialogue that is the that I di di dialogue. The It's last dialogue. dialogue yes. Actually, mm, sometimes they are not related. A veces no están relacionados aunque parezcan. Wow. A veces, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay unas eh, actividades que son de leer eh, un texto o de escuchar un audio, entonces esas sí todas son relacionadas, ¿verdad? Pero en estos son ejemplos concretos. Entonces, a lo que quiero llegar es que si ustedes tienen la respuesta correcta, que saben que es correcta, que por ejemplo, o, o no la saben tal vez, solo están como intuyéndola, luego me lo preguntan y yo les digo, sí, están en lo correcto. Y la plataforma se los pone mal, don't worry about it. Of course, you're not going to get the, the 100%. Por supuesto que la plataforma no les va a poner el 100%. Pero eh, ustedes, pues, ten, tengan esa tranquilidad de que saben las reglas, de que es, lo están haciendo correctamente, aunque la plataforma a veces se puede equivocar. Si yo, por ejemplo, hubiera hecho un examen escrito, Y me ponen algunos your, otros I'm, y otros she's. Yo a todos los hubiera puesto bueno. Okay. Is there any question right now? No. No. Okay. Perfect. So we are going to move to this lesson. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with B using wh questions words like what, who, where, when, and how. De hecho, cuando yo se las presenté ayer, les mostraba algunas más, verdad? Por ejemplo, which para, eh, como para complementar, verdad? Okay. In este caso, vamos a ver este pequeño video. Please pay attention. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with B using WH question words What, who, where, when, and how. First, let's listen to an audio program and then we'll talk about it. WH questions with B What's your name? My name's Beth. Where's your friend? He's in class. Who's son he? She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word. ¿Ustedes también lo ven en negro? Yes. Ok. A veces suele pasar. Lo que quiero hacer un énfasis en este punto. If you see carefully at this image, at this frame, you can notice there are some contractions. Que hay algunas abreviaciones, lo pueden notar. Por ejemplo, what's or names or his, she's entonces, aquí surge algo muy interesante. What? Es una WH question. Si no recuerdo mal, no quiero decir esto como ciencia cierta porque no lo recuerdo mal, pero quiero recordar que era un tipo de, de adjetivo. Disculpen la incerteza ahí. Luego, name es un sustantivo. He es un pronombre. Entonces, a todos estos tipos de palabras distintas morfológicamente se les abrevia la S. Esa S quiere decir is. Entonces se junta con la palabra y se pone un apóstrofe para abreviarlo, para decirlo y escribirlo más rápido. Entonces los pronombres, perdón, los, los verbos, en especial el verbo to be, se puede abreviar con distintas cosas, como estamos viendo en este ejemplo, con una WH word con un sustantivo, con un pronombre, esa es la forma rápida de decir "what is" or "my name is" or "he is", okay? Y otras abreviaciones como "they are", "we are". It is clear for you? Yes. Yes. OK, perfect. Así que sí, sobre todo con la S. Eh, a veces are y sobre todo am casi no dan lugar a más combinaciones, más abreviaciones. Pero is es súper versátil y se lo puede encontrar abreviado en un montón de situaciones. Ok, para no extrañarse al verlo. Okay. If you want, we can practice with this. This is uh, shorter. Esta es más corta. ¿Ok? Todos recordamos, ¿verdad? Se los voy a poner solo un momento más para para refrescarlo, ¿verdad? Las WH words. ¿Qué significaba cada una? What, qué, when, cuándo. where, dónde, why, por qué, O para qué? Who? Quién? Which? Cuál? Y how? Como. Okay. Okay. So we are going to do these exercises. We have this. The first one. We have a blank space, and then we have that in a question mark. So we have a question here. Then the answer. Oh, and that's Miss Smith. Who's? Who's, who's, uh, who's is that? Who's that? Exactly. Who's that? Who is that? Quién es? Eh, se traduce literalmente como quién es eso o quién es ese. Tal vez en español eso pueda sonar como muy fuerte. Eh, y se interpreta. Que es diferente traducir a interpretar, se interpreta como quién es. Pero en inglés decir solo who is doesn't make sense. It doesn't make sense. Hay que agregarle a quién nos estamos refiriendo. Y como no sabemos a quién nos estamos refiriendo porque es precisamente lo que estamos preguntando, agregamos that. O también podemos agregar it. Who is it? ¿Quién es? A pesar de que eh, who es exclusivamente para personas. Y it decíamos que no era para personas, era para cosas. Entonces, ¿por qué no decimos who is he o who is she? Porque no sabemos a veces si ni siquiera sabemos si es un chico o una chica. Entonces, en ese caso se suele utilizar it como para resolver esa incerteza. Ah. Oh. Okay. You have any question? No, I remember that uh, in education, when um, my family visited Salvador, uh, it's usually that the when I, my uncle, my brother don't know that um, any person I listen that who who does she, who does girl, who does man that's um, always always all use that to qualify the girl woman or man or who that's man who that's girl who that's is usual use of that when uh, talked about innings yes that is absolutely correct totalmente correcto Eso es básicamente la estructura que se está planteando aquí y agregándole girl or boy or man no. is por supuesto que le podemos agregar eso. Es correcto, okay? Who's that? Oh, that's Miss Smith. Then we have this a blank space, and she from? She's from Miami. Where? Where's, where's she from? Where's? where's she from? Yes, because Miami is a place. Where stands for a place, okay? You're right. Where's she from? Then, her first name it's Celia. What's, what's What's her first name? What's What's her first name? Yes. ¿Y por qué si queremos decir si lo traducimos al español y decimos cuál es su primer nombre o cuál es su nombre estamos utilizando cuál y por qué no ponemos which en lugar de what? Mm. Because when you use uh, which is you whether compare or is necessary you select those options. Absolutely correct. Which lo utilizamos cuando tenemos algún grupo y tenemos varias opciones, como está diciendo Jensi. Entonces vamos a seleccionar uno de esos. Queremos preguntar algo específicamente de uno o de algunos, pero no de todos. What lo utilizamos como Un concepto más general. ¿Cuál? ¿Cuál de la infinidad de nombres que pueden existir? Okay. Then, uh, we have the two students over there. Their names are Jeremy and Karen. What? What? What are the two students over there? In this case, we have persons. Yeah, who are? Who are? Yes, who are? ¿Quiénes son esos dos estudiantes que están ahí? Ah, sus nombres son Jeremy y Karen. Karen, or Karen, si lo quieren decir. Then we have they from they from Vancouver, Canada. Where are they from? Where are they from? De donde son? De dónde provienen? ¿Cuál es su origen en este momento? Mm -hmm. Finally we have they like they are shy but very friendly, I'm sorry, friendly. Or are. I'm sorry. How are they like? How, How are, are they are. like? Okay. Like. Are... Creo que el concepto más inmediato que se nos viene es el like de me gusta. Like, gustar es un verbo, pero también significa cómo. Como. Como, exacto. Entonces. Eh, aquí tal vez podría sonar redundante decir how y decir like, pero se suele utilizar. En inglés tiene sentido. Okay. Porque a how se le suele poner algún tipo de adverbio o palabra que lo modifique para pasar de cómo a cuánto a lo que les decía ayer, todas las variables de how. This is correct this is correct this is correct also this besides this and finally this we did yes. it very well perfect congratulations again okay we are going to use the last minutes that we have oh by the way the assistance por favor todos escribamos nuestro nombre completo en el chat ahorita. please Okay. okay, perfect. Thank you for that. I really appreciate it. Okay, so right now we have the WH questions. Estas son diferentes a las WH words. estamos hablando de preguntas, es como un nivel más arriba, en donde vamos a incorporar a las WH words por supuesto so we have this solo es hacer preguntas con la con las palabras WH con las palabras de WH ok, WH so here we have many examples eh, por supuesto que ya los dominan, solo quería más que explicar el funcionamiento de las preguntas porque sé que los dominan es presentar algunos casos comunes por ejemplo where are you from que era el tema de la lección pasada lo que hemos estado viendo verdad where are you from de dónde eres I think this is the most that we have seen es el que más hemos estudiado what is this esa es otra expresión muy común podría considerarse un idioma. Eh, what is this? What is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. We have also, when was it? ¿Cuándo pasó? Imagine that you are telling me a chambre. Si me están contando un chambre y yo les pregunto, no te creo. ¿Y cuándo pasó? ¿Cuándo fue? En inglés yo diría, when was it? Cuándo fue eso? Solo que en español no decimos eso, ¿verdad? How are you doing? ¿Qué creen que significa How are you doing? ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo le estás pasando? Exacto. ¿Cómo estás? ¿O cómo estás? Como más, englobando un poco más de tiempo, digamos, podría ser hoy. Porque Are you doing ya es presente continuo, entonces sigue siendo el presente, pero no es el presente presente puntual ahorita, sino con un intervalo más de tiempo, siempre en el ahorita. Entonces literalmente se traduce como cómo lo estás haciendo, pero interpretado es cómo vas, cómo estás, cómo lo ¿Cómo estás pasando, está cómo te está yendo, exacto. Perfect. Which one do you want? En este caso, digamos que tenemos un grupo de pelotas y vamos a jugar. Y yo les pregunto, which one do you want? En este caso usamos which y no what, por lo que nos decía Jensi, porque tenemos un grupo definido, finito, con un número contable. Entonces por eso decimos which. Y un poco con lo que hablábamos antes: who is it? Oh, who's that man? ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa persona? Okay, thank you for writing your name in the chat. Let me see if I have something else here. No, okay, let's move to the forward, let's move to the platform again. We are going to check this. Um, okay, we are going to watch this video. In this lesson, participants will listen to a conversation. In this lesson, questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and notice how Sun Hee and David ask each other yes/no questions and how they answer. How's it going? Hey, David. How's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry. Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Okay. Let me go back. The class is in the morning. Entonces, esto es eh, fundamental. Les puede servir para romper esa mon monotonía de iniciar una conversación en inglés y les pregunta a la persona, Hey, how are you doing? Or how are you? Or, Uh, how is it going? Y nosotros respondemos: I'm fine. Thank you. And you nuevamente, gramaticalmente, eso está correcta. Eso está correcto, pero es súper aburrido. Es eh, un poco sencillo. Y no es como se suele utilizar en Estados Unidos. No es como hablan los parlantes de inglés. Sino que. Eh, pues se suele utilizar este tipo de, de statements. How is it going? ¿Cómo va? ¿Cómo está yendo? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? How are you? Sí, how are you todavía se utiliza bastante, pero el, luego el, el, la estructura de esa respuesta de I'm fine, thank you, and you, eso traten de no decirlo. Hay diferentes formas de contestar. Fine, thanks, ok. O I'm doing well. ¿Me está yendo bien? O oh, solo contestar, awesome, great. Si sí, nos está yendo bien, ¿verdad? Ok. Eh, creo que entendimos toda la conversación. Solo era un. Se encontraron, se saludaron y se dijeron que iban a ir a tomar o, o iban a ir por algo a la cafetería. ¿Hay alguna pregunta con esto? now that's what that was a really easy conversation right and then this Sorry, we are going I, to watch this questions. video yeah tell me and how it's going is more informal or or can be used like formal yes and that is a great comment thank you for saying that jonathan and uh, see si, how is it going Y how are you doing son muy comunes pero son un poco informales. Si por ejemplo yo me voy a referir a una persona de autoridad, una figura de respeto, un maestro o alguien, este, lo más normal sería preguntar how are you es más formal en ese contexto. ok So you have to decide, depending on each person, on each situation, what are you going to use? Okay. ¿Quedó solventada la duda? Yeah, thank you. Okay, my pleasure. By the end of this lesson, practice There's with B. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Ok. Este también es eh, muy fácil porque las preguntas de sí o no son mucho más fáciles de manejar que las de información, que son las mismas WH questions. Porque lo dice su nombre, solo es de responder sí o no. En esto yo este trato de hacer la aclaración. En español decimos. Ante este tipo de interrogantes contestamos sí o no. ¿Quieres tal cosa? Sí, no. Punto. En inglés se puede decir yes o yeah or no. Pero suena muy seco. Suena un poco brusco. Un poco fuerte. Entonces, para eh, suavizarlo un poco si lo quieren ver así, agregamos. El... algo que podría sonar redundante, me están preguntando a mí. Entonces, ¿por qué agregaría I am si sabemos que me están preguntando a mí? Si me están preguntando, ¿Are you free? ¿Estás libre? Yes, I am. Porque así se suaviza en inglés ese tipo de respuestas. Sí. E y eso se traduce en español como sí, coma, lo estoy. Luego. ¿Es David de México? Sí, él es. ¿Es la clase de Beth en la, en la mañana? Sí, lo es. ¿Estás tú y Beth en la. ¿Están tú y Beth en la misma clase? Sí, nosotros estamos. O sí, lo estamos. Entonces es un modo de responder más tranquilo, más suave. El solo yes o solo no suena muy fuerte en inglés. En español no tanto, ¿verdad? Luego, eh, también dependiendo del contexto, como nos decía Jonathan, si yo, por ejemplo, estoy con mis amigos, yo puedo contestárselo ya. O con mis familiares, personas que yo conozco. Pero si estoy con alguien que acabo de conocer, trato de ser cordial, de ser formal, ¿verdad? It will depend on the context. Then, if you can see here in the negative part, en la parte de las negaciones de los no, están dos opciones, ¿verdad? Tanto la, ¿cómo se llama? La, la abreviación entre pronombre y verbo, como entre verbo y negación. No sé si vieron abreviaciones negativas. Isn't, aren't, Yeah. Ok, perfecto. Entonces, eh, para responder negativamente, se pueden utilizar estas dos formas, abreviarlo con el verbo, perdón, con el pronombre o con el verbo. Okay? No sé si quedó alguna duda dentro de toda la clase, algo que no esté claro. No. comentarios, duda, sugerencia, no, crítica. Al... <laughs> ok. Ok, perfect So, anything you have, anything you want to tell me, you can do it in the next class, okay Si trabajando en la plataforma o lo que sea, cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, me quieren decir el, en la siguiente clase, I am here for you, ok? Ok. Okay, perfect. So, if you want, we can end this lesson right here. Thank you for your attention. Have a wonderful night. Okay. Thank you. See ya. Okay. Night. Hola. Thank you. Thank you. Have a nice You too. Night. Thank you. you too. Thank Take you. care. Bye bye. Good night.